Para mí, el ciprés es la base, es la creación misma de este pueblo. El ciprés es el origen de este pueblo. Desde hace muchos años, hace más de 100 años ya. La primera gente que llegó empezó, o sea, la primera gente que vino, se atrevió a colonizar, tuvo que construir sus propias pasarelas para el bienestar de ellos mismos, ¿me entiendes? Nadie les pagaba por hacer eso. Lo tuvieron que hacer para poder trasladarse de lugar a lugar, de casa en casa, para hacer más fácil un poco la vida dentro de Tortel en ese tiempo. Entonces, el ciprés es el fundamento de este pueblo, es el origen, es el principio. Bueno, mi nombre es Julio Maripillán Vidal. Nacido en Coyhaique por un tema de que había que ir en ese tiempo. Las viejas tenían que ir a tener las guaguas a Coyhaique. Pero he vivido toda mi vida en Tortel. Actualmente tengo 29 años. Y estamos aquí, en estos momentos estoy en el campo de mis viejos. En el Cascada Pisagua estoy haciendo una madera que tengo que llevar para vender. Bueno, esto básicamente consiste en explotar el ciprés de las huaytecas, el ciprés muerto. Aquí todavía queda madera. Entonces, igual está cerca del pueblo, así que me acomoda venir a hacer madera para este campo. A veces tengo que salir a otros lados, pero actualmente estoy trabajando acá. Decirte, de los 6 a los 14 años era como más acompañante de mis viejos, o cuando venían para acá trataba de ayudarle en algo, pero era tan niño que no me podía un palo de repente, pero las intenciones las tenía. Yo como más o menos a los 14 años recién empecé a trabajar ya un poco más en esto, primero como ayudante. Mi fuerte era el acarreo de madera, el sacar madera de los montes y llevarla al hombro. Ese era como mi fuerte. Después ya tuve que aprender a manejarme con lo que es la motosierra y aprender a hacer mi propia madera, porque por lo general yo ayudaba a otras personas y esas personas me hacían un poco de madera para mí también. Entonces con eso me pagaban. Yo les ayudaba a ellos y ellos me ayudaban a mí haciéndome un par de postes para que yo también tenga dinero. Entonces, pero ya yo diría que después de los 17 ya empecé a manejarme yo con el tema de la herramienta de la motosierra, a aprender
a cortar un palo, porque tiene su ciencia el botar un palo. Cuando son demasiado grandes y le quieres dar una dirección, todo eso tiene sus métodos con la motosierra. No, pues eso, nada de eso te enseñan en el colegio, en el liceo, no, porque el obrero por lo general ha aprendido a lo largo de la historia solo a manejarse en los trabajos que se desempeñan. Yo tuve que aprender a trabajar en esto porque a veces no tenía compañero y tenía que salir solo. Entonces primero la madera me quedaba bastante mal, para que vamos a estar con cosas. Pero de a poco he ido mejorando, ya llevo hartos años de aprendizaje, ahora ya me quedan como quiero que me quede la madera. Yo creo que lo mejor que tiene este trabajo es, por ejemplo, cuando tú sales con un grupo más o menos de 3, 4 o 5 personas a hacer el mismo trabajo, cuando los compañeros se llevan bien, lo que es agradable es la convivencia que se da, las conversaciones que no se dan habitualmente en Tortel, el pelambre, por ejemplo, el ponerse a pelar a cualquiera del pueblo de repente y reírse de cosas que a uno mismo le pasan. Todas esas cosas salen cuando de repente te ponís a tomar mate o cuando termináis una jornada, llegáis a la casa y empezáis a conversar todo lo que por lo general no conversáis en el pueblo. Entonces yo lo que me gusta es eso, de repente lo que me gusta de trabajar en esto es tener buenos compañeros, sobre todo que tengan buena energía, buen ánimo, que te ayuden a que el trabajo no sea tan pesado ni difícil como realmente lo es. Eso te distrae. Por ejemplo, el andar con un buen compañero es un alivio para el trabajo. Es como que si te cansas, te cansarás menos. Es como lo hace más fácil y más agradable. Como la Isha, huir al psicópata. Puta, tengo que ir a la posta, dijo, me toca ahora con el psicópata. Era el psicópata. Estaba apurado para ir a visitar al psicópata. Harta falta que le hacía, güey. La wea, güey. El psicópata. Actualmente sigue siendo una buena posibilidad de entrada de dinero. Como digo, es sacrificado hacer este trabajo, pero si tú lo haces más o menos cada cierto tiempo, tampoco sufres tanto las consecuencias físicas que este trabajo te trae. Yo por lo menos trato de en los años que llevo haciendo esto, de hacerlo lo menos posible, de llegar a tener que hacer madera. Trato lo posible durante el año de trabajar en otras cosas, porque como te digo, es demasiado complicada la extracción de madera. Es un trabajo difícil, es un trabajo que por lo general lo sigue haciendo mucha gente mayor. Dentro de los que trabajamos que tengan mi edad, deben haber unos cuantos muchachos todavía, por lo menos yo calculo que unos 10 que trabajan más o menos estable en esto. No, claro, si yo me comparo con otras personas que hacen el rubro de la madera, yo no soy nada al lado de ellos. Tengo la suerte de poder conocer el rubro y decir que he sacrificado y de poder interpretarlos a ellos. Si me comparo con los que hicieron
el sacrificio de maderear antes, cuando esto estaba tapado en montes, cuando el río era más difícil, cuando se navegaba a remo. Me daría vergüenza poder compararme con ellos, pero es lo que me ha tocado vivir nomás. Y si hago este rubro es porque de verdad es una necesidad. De repente tienes que hacerlo para, como te decía, para poder estar más cómodo. En este caso yo he tenido que hacerlo para poder construir mi casa, he tenido que hacerlo de vez en cuando para que me alcance bien en el tema de la alimentación en la casa. He tenido que hacer este trabajo a veces para poder tener, qué sé yo, una televisión para mis hijos, algunos muebles para la casa, para ese tipo de cosas, ¿me entiendes? Ay, tengo un tema con lo que es el desarrollo de Tortel, porque si bien el pueblo en infraestructura se ha desarrollado bien, tiene muchos avances, las pasarelas son más cómodas, si tú lo ves desde ese punto de vista, sí, Tortel tiene un avance gigantesco en estos últimos años. Pero lo que veo en lo que nos estamos quedando es en el tema social, porque que la gente, que gran parte de la gente tenga que recurrir todavía a trabajar en lo que es hacer madera, siendo tan sacrificado. Si tú te fijas, todavía estamos con lo que es la barcaza de la Armada para gente que hace poste. Cada 3-4 meses viene la barcaza y mucha gente trata de a través de los postes comprar su mercadería en Punta Arenas, o materiales de repente de construcción, entonces para ellos mismos, entonces o para, como te decía, como para alimentación. Entonces hay desarrollo por una parte, y en la otra parte siento que falta en el tema social. ¿Qué falta? Faltan muchas cosas, faltan oportunidades reales de trabajo para la gente. Los jóvenes estudian, todos los jóvenes salen a estudiar, pero son pocos los que tienen reales posibilidades de trabajo en Tortel. Yo creo que del tema de Cipré, sí, debe ser, porque detrás yo tengo 30 años, detrás generaciones que vengan detrás mío que trabajen en el Cipré es difícil, ya casi no hay, porque como te digo, uno como padre trata de buscar el bienestar de sus hijos, y yo por lo menos no quiero que mis hijos trabajen en lo que yo hago. No pretendo de que mi hijo vayan a buscar ciprés para poder sobrevivir, ¿me entiendes? Entonces sí, creo, me considero parte ya de la última generación que va a trabajar con el ciprés. Yo tal vez
iré a trabajar hasta los 50, 60 años, hasta donde me dé el cuerpo, pero estoy optando por trabajar en el Ciprés, de repente más para mí que como explotarlo para venderlo, porque como te digo, los precios son demasiado malos y la calidad de vida que tiene el ciprés es muy durable, pues es una madera única, entonces los precios no se condicen con eso. Actualmente vivir en Tortel debe tener de hecho las tiene sus dificultades, sobre todo en el precio de las comidas, en el precio de los combustibles. Una que la alimentación en Tortel es demasiado cara. Combustible no está llegando, hay que tratar de hacer movimientos para encargar afuera, por lo general, comprar en Cochrane, eso más que nada, pero vivir en Tortel igual es complicado, se necesita mucho dinero. Yo sobre todo tengo una familia tengo una señora, tengo tres hijos actualmente, una bebé de 2 años, y se nos hizo complicado estos años que hemos estado, he tenido que recurrir frecuentemente a tener que venir a hacer madera para poder cubrir lo que falta en cuanto a las necesidades que uno tiene dentro del mismo pueblo. Entonces, igual allá tengo mi trabajo o actualmente recojo basura en Tortel, pero no es un... Si bien es un dinero que me salva en gran parte, no me alcanza. Actualmente mi familia está viviendo en Coyhaique por un tema de educación de los hijos, y yo tengo que mantenerme acá en Tortel, tengo que generar dinero para mantenerme yo y dinero para mantener a mi familia en Coyhaique. Entonces, podría decir que este trabajo, por ejemplo, ahora el estar sacando esta madera es para cubrir mis necesidades mías de acá de Tortel y el trabajo que tengo de extracción de basura, que son actualmente 2 veces por semana, me ayuda para poder cubrir mi familia, la alimentación, la educación de mis hijos en Coyhaique. Y bueno, mi familia igual tuvo que irse para allá, como te digo, por un tema de educación y porque mi señora igual no tenía muchas posibilidades de trabajo real aquí en Tortel. Thank you.
pienso, en definitiva, del tema de hacer madera es que en gran parte es para cubrir las necesidades económicas. Ahora, si yo le busco el lado positivo al hacer madera, es precisamente el poder tener la posibilidad de haber hecho la madera de ciprés para esta casa. Entonces, si tú buscáis como el lado más propio, es que todo aquí en Tortel está construido en base a la madera de ciprés, pues yo tengo la suerte de haber podido esforzarme y trabajar y hacer toda la madera para mi casa en su mayor parte de ciprés. Yo, por lo menos, por ejemplo, soy feliz de entre comillas haber nacido en Tortel, de vivir aquí, a pesar de lo sacrificado, a pesar de que el tiempo a veces es desagradable, a pesar de muchas cosas. Siento que no podría estar mejor que aquí, no podría estar en un lugar físicamente más hermoso que Tortel. Entonces, sí, la vida sacrificada y todo lo que uno quiera, pero se paga. Yo creo que al final se paga con el poder estar aquí entre medio de la naturaleza, entre medio de esta tranquilidad que da vivir en Tortel. El que nadie te molesta, el que si tú quieres hacer tu vida tranquila, la haces tranquila, no tienes ni una dificultad, si las dificultades están en otro tipo de cosas. Las dificultades están en lo caro que es vivir aquí, en las oportunidades laborales. Hay otro tipo de dificultades. Pero de ninguna manera me arrepiento de vivir aquí. Quiero seguir viviendo aquí, quiero seguir luchando. Si los pueblos se construyen en base a la lucha de las personas y alguna generación de las mías más adelante le tocará disfrutar en pleno el vivir en Tortel. Es lindo aquí. Un regalo. Hola, hermano, dime. Sí, ¿a qué hora vamos a jugar? ¿A las 7? Uh-huh. Ya, ¿y qué hora es ahora? Son como las 5. Ya. ¿Y hay que avisarle a los otros chicos? Ya, ahí, ya vale. Ya yo le aviso. A las 7 vamos a salir de acá. Ya, que yo voy a estar aquí ahora. Esteban está acá, ¿no? Ya. Yo creo que Tortel tiene una magia en lo que es su estructura física. Es bello vivir en Tortel en ese sentido. Es tranquilo. Tú puedes dejar tu casa abierta si quieres y nadie te va a entrar a robar. No hay delincuencia. Entonces, por esa parte, tú estás tranquilo. Tienes las posibilidades de tratar de trabajar en lo que puedas, pero tranquilo, sin tener que preocuparte de que vas a andar caminando por una pasarela y te van a asaltar o algún tipo de esas cosas. Está bueno por la noche.
Sí, sí, porque es el lugar donde he estado siempre y tengo una conexión con este pueblo. Yo te podría decir que quiero de verdad seguir viviendo, quiero morir acá, ojalá, en mi pueblo. No, a la hora de... A la hora cuando tú estás trabajando, cuando yo estaba trabajando para construir, para hacer la madera para la construcción de mi casa, eso me llenaba, pues me hacía sentir de que estaba sacrificándome para algo mío, para algo que me iba a servir a mí y a mis hijos en el futuro. Entonces eso te motivaba. Sí, pues, el tener una casa es una gran recompensa. El haber hecho la madera para tu casa es una gran recompensa. En el fondo es donde tú vayas a vivir y donde podías estar tranquilo con tus hijos. El hogar es lo más importante, es la base. A veces uno empieza al revés, pues. Uno empieza más por el tema económico, de tener un trabajo, de mantener ese trabajo y para comprar alimento y todo ese tipo de cosas. Y a veces otro tipo de insumo. Pero ya el tener un hogar es diferente, pues eso te da pie para otras cosas. El tener donde dormir, donde protegerse de la lluvia, del viento. No solo tú, pues tu familia completa. Entonces eso ya te da libertad para poder hacer otras cosas, para poder dedicarte a trabajar, para los estudios de los hijos y ese tipo de cosas. Considero que soy un sobreviviente y un luchador de esta zona, al igual que mucha gente aquí en Tortel. Hay mucha gente que está luchando todos los días, lucha por su familia, todos los días se levanta y algunos tienen que ir a trabajar al campo y estar ahí semanas completas trabajando en la madera para poder mantener felices o mantener bien a sus familias, para que los hijos puedan salir a estudiar y todo ese tipo de cosas.